Benedetti, columna de opinión de Álvaro Ramírez González. Armando Alberto Benedetti Villaneda, de 56 años de edad y nacido en Barranquilla, es un comunicador social, periodista y político. Fue embajador en Venezuela del gobierno Petro desde el 29 de agosto de 2022 hasta el 2 de junio de 2023. Debió abandonar el cargo presionado por un brutal escándalo que lo enfrentó con Laura Sarabia, jefe de gabinete del gobierno Petro. Pero en honor a la verdad, a Benedetti no le ha faltado nunca un escándalo. Además de todo lo que la prensa y los colombianos ya conocen, ¿cómo entender que un funcionario haga 9 meses como 120 viajes a Bogotá, Barranquilla y Miami en un avión privado que no tienen nada que ver con su cargo de embajador? ¿Qué hay detrás de tantos viajes privados que el mismo gobierno Petro nunca vigiló o al menos toleró? ¿Cuánto vale eso? ¿Quién pagó esa millonada? Porque llevar a una muchacha de servicio en vuelo charter privado de ir a regreso a Caracas desde Bogotá no es una desproporción. ¿Qué esconde Benedetti? Estas preguntas parecen que quedarán al menos por ahora sin respuesta. Las malas lenguas hablan de negocios. ¿Cuáles negocios? ¿Un embajador haciendo negocios? La hoja de vida política de Armando Benedetti se parece mucho a la de Roy Barreras. Fueron uribistas del primer anillo. Después se pasaron al santismo a ejercer como directivos del partido de la U, que tanto le robó a Uribe y compró sus congresistas con mermelada. Le hace puestos y contratos de obras públicas. En el caso de Santos, Benedetti se movió a la izquierda y se arrimó al pacto histórico de Petro. Hizo todo el movimiento pendular desde la derecha hasta la extrema izquierda sin la menor vergüenza, igualito a Roy. Benedetti ha tenido y tiene serios problemas con la justicia por enriquecimiento ilícito. Vi un video de una audiencia de una magistrada de la Corte Suprema con Benedetti. Mientras este trataba de confundirla y enredarla, la magistrada, muy molesta, fue contundente. Estas dos personas que me acompañan son contadoras públicas al servicio de esta corte. Llevamos muchas horas aquí, señor Benedetti, y usted, con los documentos que presenta y su confusa explicación, no ha conseguido justificar un solo centavo de estos 3.000 y pico. El pico no lo recuerdo. De millones que lo tienen a usted incurso en el delito de enriquecimiento ilícito. Desde esa audiencia que fue hace 2 o 3 años, los problemas de Benedetti no paran. Tengo entendido que le fue confiscado y rematado un lujoso apartamento que él tenía. Y tengo entendido además que hay más propiedades todavía embargadas o incautadas. Alguna vez leí una entrevista en la que Benedetti se quejaba de la persecución oficial. Con Petro, Benedetti tocó el cielo y su cercanía y su poder le auguraban un futuro muy promisorio después de tantas mutaciones políticas y de tantos escándalos. La salida del gobierno es fatal para Benedetti. Con tanta mierda que yo sé, nos jodemos todos, amenazó Benedetti a Laura Sarabia. El tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, Mari. Veo que esto me puede emputar y entonces nos caemos todos, le dijo Benedetti a Sarabia. Se refería naturalmente a la financiación de la campaña política de Petro en la costa. Todo esto lo tiene documentado la revista Semana. El audio que está circulando de Benedetti a Laura Sarabia es tenebroso. Y me late que el escándalo se va a profundizar mucho más. ¿Se imaginan el tapado que tienen Benedetti y Petro? Petro intentó aplacar la crisis aceptando la salida de Sarabia y Benedetti. Y para rematar, el gobierno de los Estados Unidos le acaba de quitar la visa de Estados Unidos, al parecer por el injustificado número de viajes. Benedetti entró en desgracia. Petro ya no lo quiere cerca. Y los gringos tampoco. Se lo buscó.